Hey bro, qué show bandita, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video para el canal de Minecraft en un solo bloque. Y en el episodio anterior, si ustedes recordarán, hicimos nuestra, ¿cómo se llama esta cosa? Como generador de piedra para poder ampliar la isla. Miren nada más lo que he estado haciendo. Ustedes recordarán que perdimos a Cochi, un F por Cochi, gracias a todos los que pusieron F por el buen cochinito. Y empecé a picar nada más por loco, empecé a picar más del bloque del que se regenera y me ha salido otro cochinito. Entonces ya tenemos al Cochi 2.0, a el segundo, que se va a llamar así el buen cochinito. Este cochinito le vamos a poner una etiqueta cuando tengamos etiquetas, ¿verdad? Claramente, de el segundo. Ahí tengo un esqueleto, he empezado a picar y aquí, como pueden ver, tengo una nueva especie de trampilla para que cuando vengan los monstruos se me respawnen mods, como por ejemplo zombies, esqueletos o cualquier otra cosa. Simplemente yo desde aquí le dé así, pim, ay, bueno, sin caerse, ¿verdad? Sin caerse, Charlie, ¿verdad? Bueno, les pique así y se vayan directamente a el vacío sin tanta batalla. Tengo esta salida que tendré que cerrarla porque por aquí voy a hacer un pasillo para que por esta zona puedan, ¿cómo se llama? Puedan vivir los animales. Y también me han empezado a respawnear aldeanos y eso es algo bastante, bastante cool. Y ya los he dejado encerrados en esta parte de aquí. Ya tengo dos aldeanos que dentro de poco tendré que empezar a reproducir. Por aquí estoy empezando a poner los cultivos, los huertos de El Charlicillo. Y realmente poco más, no he avanzado mucho. Ahorita lo que les decía, yo quería ponerme a hacer... Bueno, voy a terminar de cerrar la parte de aquí abajo, que va a ser esta. A ver, ¿cómo son? Tiene que ser todo simétrico, banda. Todo tiene que ser perfectamente simétrico para que cuadre. Y si no, ¿cómo vamos a quedar ante Vegeta 777? Y yo creo que de aquí voy a poner unas barreras de esas para los animales, pero no las he crafteado. Entonces me voy a venir para acá arriba, pim pam, para acá arriba. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir picando para que podamos, miren, aquí ya perfecto, los mods quedan encerrados en este cuadro, no me pueden pegar desde acá abajo. Yo les puedo pegar y puedo activar las trampillas para que, activando la trampilla, pum, se vayan directamente al precipicio. Lo dejo así cerrado porque si se respawnea un animal y cae por accidente, pues ¿cómo se llama? Aquí lo podría dejar atrapado y por aquí sale y se conecta a lo que será el futuro establo, por así decirlo, de los animales. Mi casa muy probablemente la haga en aquella dirección, pero aún no sé muy bien cuál vaya a ser la dirección en la cual vaya a colocar mi hogarcito. Vamos a seguir picando a ver qué cosas nos salen, bandita. A ver si nos salen cosas interesantes, cosas chidas, cosas buenas. Esperemos que sí, cruzamos los dedos porque sí. A ver, me voy a acomodar esto así, perfecto. Y voy a quitar la alzada nada más para poner el pico junto. Y ahora sí, vamos a continuar con el Minecraft como tal. A ver, ya se respawnió una caña de azúcar por allá. Un lobito, gente. Acabamos de sacar nuestro primer lobito. Tenemos mascota, gente. A ver, ¿dónde está el lobito? Foto con el lobito. Míralo, qué bonito. Qué bueno que no le pegué, Qué bueno que no le pegué. ¿Le puedo dar carne cocida? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? A ver. No, no le puedo dar carne cocida, men. Tiene que ser carne cruda, pero ahora tengo un problema y es que si aquí se me respawnea una oveja que también necesito porque no tengo lana, ese lobito se la va a querer comer. Entonces eso va a ser un pequeño problema, voy a tener que dejarlo encerrado un poco, pero antes vamos a hacerle camino para que pueda pasar hacia este lado. Por favor, lobito, camina. Mira, te voy a dejar allá abajo, ándale, quédate allá abajo. Y si respawnea una oveja, pues no pasa nada, no te la vas a poder comer porque estás ahí abajo. A menos que la oveja sea muy tonta y se caiga, ¿sabes? Nieve. ¡Uy! Un osito polar, gente. ¡Un osito polarcito! ¡GG's, gente! Acabamos de desbloquear otro animalito. Ahí tenemos otro bicho para la colección de animales que se va a ir allá abajo. Que se va a ir allá abajo definitivamente. Ahorita no quiero... ¡No! Ahorita no quiero que se me líe con los animales. Y a ver, lo voy a dejarlo ahí, perfecto. O al menos que los encierre de este lado, ¿saben? O sea, puedo... Sí, yo creo que eso voy a hacer. Voy a hacer aquí así, pim pam. Ándale, gracias Cochi por pasarte. Íralo, bien entendido el 2.0. El 2, Cochi 2.0 es inteligente, men.
El Cochi 2.0 es inteligente y ahora sí, por aquí les abro esta. Y en teoría tu perrito deberías de querer pasarte hacia allá. Perfecto. ¡Otro Cochi! ¡Otro Cochi! Y gente, puro, hoy es el día de los animales, gente. Hoy es el día de la granja. Hoy el día está siendo bastante bueno, bastante productivo. Al menos aquí con el bloque este, el bloque generador. Está bastante cool el asunto. Y a ver, ya estoy haciendo mucha construcción ahí. Ese cochinito, ¿cómo pasó, Ese coche, ¿cómo pasó, men? Ese coche es hacker, Ese coche se me hace que saltó. A ver, tenemos el bloquecito de trigo, perfecto, más trigo. Piqué un panal. Lo bueno que el panal no traía cosas, Lo bueno es que el panal no traía abejitas, porque si no se me hubiera complicado demasiado el asunto. Y a ver, ya no tenemos espacio para cosas. Voy a venirme para acá para, ¿cómo se llama? Meter cositas. Y creo que, miren, aquí tengo mi cofre. Aquí tengo un cofrecito, vamos a empezar a hacer. Voy a poner provisionalmente la zona de cofres aquí. Y aquí voy a poner pura tontería. Perfecto, otro panal, a ver si no se nos complica. Nada, todo bien. Aquí seguimos bloques de mielecita, pastito, madera. Seguimos avanzando, gente, un cofrecito. Uy, perfecto, gente. Tenemos generadores de abejas. Generadores de abejas, gente, y panales. Tenemos flores dentro de poco. Para el siguiente capítulo voy a empezar a hacer ya, voy a empezar a ¿cómo se llama? A hacer por fuera de cámaras la zona donde van a estar las abejas y los huertos, porque esos tienen que estar más o menos juntos, creo yo, para poder aprovechar al máximo las abejitas. Y nada más, entonces vamos a seguir picando, gente. ¿Qué nos sale? ¿Qué es esto? Esto es un bloque distinto, Esto es un bloque distinto. ¿Será que ya nos acabamos la capa del Overworld y nos van a mandar a otro lado? Ah, no, creo que no. Creo que todo sigue exactamente igual. Seguimos picando, se nos acaba el hacha de madera. Le vamos a seguir picando hasta que nos salga la oveja, gente. Hasta que nos salga la ovejita que necesitamos para poder empezar a hacer nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra camita para poder dormir en la noche, para que no se nos respawnen monstruos, para que no se nos vuelva un conejo. Ese conejo se mató, gente. Ese conejo se mató. No, hombre, bichi conejo menso, men. Ese conejo se pasó de menso. A ver, seguimos picando. Ok, perfecto. Esto es arenisca. Arena, ok, excelente. Otro. A ver, seguimos picando. Uy, míralo, ese pana, ¿qué onda? Mira, a ver, vamos a ver si podemos aplicar la técnica. Miren, desde aquí puedo pegarle perfectamente y no pasa absolutamente nada, men. Pero, a ver, ¿se murió? No, ahí está. Ahí está el pingo, míralo. Uy. Cochi 2. Espérate, Cochi. Ahí está. Bueno, pues quería probar la granja. Quería probar la trampilla. No pude probarla muy bien porque se me estaba complicando ahí un poco con los animales. Pero en esencia funciona, En esencia la verdad es que está bastante buena la granjita. Funciona muy bien. Y a ver, gente, parece ser que no nos van a salir ovejas, Parece ser que no vamos a tener ovejas. Entonces, problemón. Nos acaban de dar lana aquí. Gente, ¿qué huele? Un TNT. ¿Qué huele con eso? ¿Qué con un TNT? ¡Uy! ¡Qué lootzote, gente! ¡Qué excelente loot, bandita! Recuerden, no olviden dejar su like para apoyar estos videos. Si es que les gustan, si es que los entretienen. Creo que por aquí tenía un cofre, perfecto. Voy a dejar el cofre aquí de pronto, así de mientras. ¡Ay! No, así no, ahí no. Justo ahí no quiero dejar el cofre, pero ya no sé dónde dejé mi hacha. A ver, aquí está el hacha. Perfecto. Y vamos a picar esto. El cofre, perfecto, así, perfecto. Voy a poner esto de mientras aquí para poder vaciar las cosas rápido. Y ya después yo las acomodaré por fuera de cámaras para no hacer esto tan aburrido y tan largo. Y a ver, picamos este cofre, perfecto, nos dropea las cosas. Y a ver, tenemos una manzana de oro, lingote de oro, dos de esmeralda. Seguimos teniendo generador de abeja, lingotes de hierro. No, hombre, gente, qué episodio tan magnífico. Qué episodio tan más finote. Qué episodio tan más chido. Y a ver, ¿qué nos va a dar este nuevo cofre? Bueno, cactus, perfecto, me sirve. Y cañas de azúcar, que también, claro que sí, claro que me sirven. Y a ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, me asustó! Eso, se me murió. Gente, pues parece ser que no tuvimos mucha suerte con el objetivo que yo quería, que era encontrar una ovejita. Vamos a darle otro poquillo. A ver si sale la ovejita. Ya salió una vaca. Yo creo que la ovejita no tarda,
Tenemos pico de iron, perfecto. Grava, ahí, grava, perfecto. A ver, vamos a quitar esto. Un bloque de slime, perfecto. Más iron. Arenisca. ¡Ay, gente! Tenemos diamante. Gente, tenemos nuestro diamante. Es que, bandita, lo que quiero no me lo dan, pero es que me dan cosas mejores todavía encima. Entonces, yo creo que por aquí vamos a parar el video con el primer diamante que encontramos, con el primer diamante que nos sale en esta serie. Recuerden, importantísimo, no olviden dejar su like si es que esta serie, si estos videos de Minecraft en un solo bloque les gusta. Les digo, yo por fuera voy a estar avanzando que con la construcción de la casa, que con la construcción del huerto, bueno, del espacio de los animales, para que ustedes no se les haga tan aburrido y tan extenso de los videos, ya ustedes vayan viendo los avances. Espero que este video les haya gustado, espero que los haya entretenido, y sin más por el momento, gente, nos vemos en el siguiente video, ya con nuestro primer diamantito, bandita. Chao.